Yo vivo al lado, las llamas estaban allá arriba. Claro, las 5:30 estaba toda la casa abrazada en llamas, ya no se podía hacer absolutamente nada. Los chiquillos que se metieron desde la esquina de allá, echaron abajo la reja y se metieron y patearon la puerta para sacar al nieto, pero el nieto ya. O sea, no, nadie pudo meterse, esa es la verdad, porque las llamas estaban como a 2 metros más de la puerta, 2 metros más hacia afuera. Sí, pues yo digo, mire, y ellos salieron, y yo al Cristian lo conozco, de cabro chico, de cabro niño. Muy tranquilo. No era pelusón, no era ladrón, no era nada, ni era fumador. Fumaba sus cigarros nomás, pero no. Y trabajaba, siempre trabajó este niño. Nosotros conocimos a los padres del joven que vivía acá. Pues se murió la abuelita, pues se murió la mamá y el joven se hizo cargo. Pero nunca entré, porque no eran amistosos. De pasada no conversaba con ella. Pero... ¿Qué le parecía a ella? ¿Era un poco, era callada? Bueno, callada, nunca conversó conmigo, sí, andaba con el Cristian y nunca conversó conmigo la niña esta. Pero lo malo es que dejó a su pobre guachito.